Muchachos, buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí me escuchan bien, ¿no? Ok. Vamos a comenzar entonces. A ver por aquí. Semana 5, muchachos. Semana 5, semana 5. Listo. Por favor, me confirman si se ve. Se llega a ver, muchachos. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Ok. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Buenos días. Yalena, ¿cómo estás? Enrique, Camila. Buenos días, muchachos. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya, muchas gracias. Bien, muchachos. El día de hoy toca lo que es calendarios. ¿De acuerdo? Calendarios, calendarios, calendarios. Acá ya puedo ver sus comentarios, muchachitos. ¿Qué tal? Calendarios, calendarios. Es un tema muy pedido. Muy, muy pedido. Si tú lo revisas en el examen de admisión, casi siempre viene una pregunta, por lo menos. O sea, de todos los temas que son algo de 36, si no me equivoco, casi siempre viene calendarios. Pero lo bonito de calendarios es que se divide en tres partes. Obviamente, yo no voy a hacer todo, ¿no? Lo va a hacer también el otro profesor. Pero te voy a explicar cuáles son esas partes. Mira. Cuando hablamos de calendarios, tenemos que entender que es una relación de tiempo. Y es que en relación de tiempo nosotros vamos a ver la variación temporal. Escucha bien, variación temporal que puede ser en días, meses o años. Recuerda, días, meses o años. Ya de seguro, como tú habrás revisado los problemas, te habrás percatado de que hay ejercicios donde dice el día siguiente, del que le precede, al subsiguiente y demás. O de repente habrás visto esos problemas donde dice que un mes tiene más lunes que otros días de la semana. O quizás habrás visto esos problemas donde dice, ¿no? Si Pepito nació el 24 de noviembre del año 1990, pregunta, ¿qué día, y fue sábado, y qué día de la semana Pepito cumplirá 35 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esos tres tipos de problemas: la variación de días, problemas sobre variación de días, problemas sobre variación de meses, y el último, muchachos, es problemas sobre variación de años. Yo solamente me voy a encargar de lo que es los días y los meses. ¿De acuerdo? Solamente vamos a ver los días y los meses. Profesor, y la variación de años, eso lo vas a ver con el otro profesor. ¿De acuerdo? Yo solamente me encargo de la variación de días y meses, nada más. Bien, entonces, para poder trabajar lo que es la variación de días, tenemos que tener en cuenta los adverbios. Profesor, ¿qué cosa es el adverbio? El adverbio va a ser la representación matemática de cada uno de los términos. Por ejemplo, ¿a qué cosa equivale el mañana? Más uno. ¿A qué cosa equivale el pasado mañana? Más dos. ¿A qué cosa equivale el ayer? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A menos uno. El anteayer, menos dos. Hace 5 días, menos cinco. Y dentro de 6 días, más seis. A ver, yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta, muchachos. Para todos, para todos. Por acá escriban en el chat. Ahí yo estoy leyendo los comentarios ya. ¿Qué cosa significa precede? Precede, 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 más uno, menos uno, menos uno, muy bien, muy bien, muy bien, menos uno, la tienes clara, la tienes clara, te veo ya ansioso por resolver los problemas, ¿eh? Muy bien, a menos uno, así es, precede, menos uno. A ver, uno más, uno más, uno más. ¿Qué pasa si te dice, qué pasa si te dice el día que antecede, 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 muchachos, antecede? A ver, los leo.
Antecede. También menos uno. Muy bien. El día que sigue, muchachos, el día que sigue. Ajá, el día que sigue es más uno. Muy bien. Excelente. A ver, con esta te agarro. ¿Y qué pasaría si dice subsigue? Ajá. Bien, a ver, una pregunta, muchachos. ¿Por qué dicen más dos? ¿Por qué? ¿Por qué dices más dos? ¿A qué se debe que digas más dos? ¿Te basas en la pre? ¿O es lo que tú piensas que el subsigue es más dos? Sean sinceros, ¿se basan en la pre o es que ustedes creen que es más dos? Nadie, nadie. Ah, creen que es. Ah, ya. Ok, ya. Acá hay un gran problema, mira. Te comento, ¿no? En el año 2007, cuando yo estudiaba así como tú, cuando era estudiante de pregrado, todavía no ingresaba a la universidad en el 2007, o sea, hace 15 años más o menos, el subsiguiente era más 2. El subsiguiente era más 2. ¿De acuerdo? Subsiguiente era más 2. Subsiguiente o subsigue era más 2. Pasaron los años y la RAE fue cambiando la definición. Ojo, estamos hablando de la RAE, no de la PRE, de la RAE. Ahora tengo entendido que subsigue, la RAE lo considera como el que sigue. O sea, yo no voy a ponerme a discutir si lo que dice la RAE está bien o mal. Yo no estoy partiendo de eso. Yo estoy partiendo de que la RAE está considerando ahora el subsigue como sigue. El siguiente, mejor dicho. Ahora vamos a la pre, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque la RAE puede decir un montón de cosas, pero al fin y al cabo lo que manda es la pre, ¿no? Porque entendemos que lo que toma la pre también viene en el examen de admisión, ya que la San Marcos no tiene un libro estricto de estas definiciones. Consideramos lo que diga la pre. ¿Sabes qué ha pasado con la pre? En el año 2018 hubo un problema enorme a nivel en el sistema preuniversitario, y es que en el examen de la uni vino esta pregunta. Y una pregunta con el subsiguiente. Varios profesores que tienen sus canales en YouTube, ¿no? Por ahí hay algunos que de repente conoces. Dijeron, ¿no? Que subsigue es más uno. Y claro, según la RAE, era más uno. Pero como lo había planteado la UNI, estaba considerando el más dos. La San Marcos no lo preguntaba en su examen de admisión. Pasaron 2 años, si no me equivoco, en el 2020, si no me equivoco, en el material de la pre del 2020, colocaron el subsigue. Colocaron el subsigue. Y en su resolución de la pre San Marcos, apunta esto, ¿ah? En la resolución de la pre San Marcos del 2020, te estoy hablando, ¿ah? Consideraron que el subsigue es más 2. Tampoco voy a decir que está bien o mal, solamente te estoy diciendo lo que consideró la pre en ese entonces. Y desde el 2020, muchachos, hasta la actualidad, hasta el momento, hasta donde yo tengo entendido, la pre no ha vuelto a colocar el término subsiguiente. Entonces, la pregunta es, si viene en el examen de admisión, ¿tú qué cosa consideras? ¿Más dos o más uno? Porque, ojo, lo real, según la RAE, tiene que ser más uno. Pero la San Marcos en el 2020 no consideró más uno, consideró más dos. Así es, si bien en el examen de admisión considera que es más dos. Pero lo real es que sea más uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lastimosamente lo que indica la pre, ¿no? La pre puede estar equivocada, todo lo que quieras. Pero si la pre te dice que uno más uno es tres, tú en el examen tienes que marcar uno más uno es tres. No, obviamente está mal, pero hay que considerarlo así, no se puede hacer otra cosa, muchachos. Claro, nosotros como academia, como profesores, como estudiantes, podemos levantar nuestra voz y decir, oye, eso está mal. Sí, todo lo que quieras, pero ellos tienen la sartén por el mango, no, ellos deciden en realidad. No se puede hacer mucho ahí. Vamos con un ejercicio, ¿te parece? Un aplicativo de esto. A ver, dice,
Si el ayer del mañana, del ayer, del anteayer, del pasado mañana, del ayer, del mañana, del ayer, del mañana, del anteayer, del pasado mañana fue el lunes, wow, parece un trabalenguas, ¿no? Dice, ¿qué día será pasado mañana? Fácil, mira. Lo primero que tienes que hacer acá es analizar los términos opuestos. Profe, ¿cómo son términos opuestos? Por ejemplo, el ayer, este ayer, tú debes reconocer que es menos 1 y este mañana es más 1. Entonces, el menos 1 con el más 1, chau, chau, se van, se cancelan. Luego date cuenta de que este anteayer, que es menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2, con este pasado mañana, que es más 2, chau, chau, se cancela. Recuerda, opuestos, opuestos. Este ayer con este mañana, chau. Este ayer con este mañana, chau. Este anteayer con este pasado mañana se cancela. Y fíjate que lo único que me queda es decir lo siguiente. El día de hoy yo le voy a poner una variable X. Pero date cuenta que acá hay términos que están faltando, como por ejemplo este ayer de aquí arriba. Mira, este ayer, este ayer, este ayer. Mira, este está faltando, no lo he considerado, por eso es menos 1. Pero esto debe ser igual al día lunes. ¿Se acabó? Creo que el 1 pasaría a restar al otro lado, ¿no? ¿Te parece? Sí. El 1 pasaría a restar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bacán. Y te quedaría que OX es martes. O sea, hoy es martes, hoy es martes. Hoy es martes, hoy es martes. Bien, pero no nos preguntan esto, muchachos. Nos preguntan qué día será pasado mañana. Muchachos, al toque, por favor. Pasado mañana, ¿qué día será? Será martes más 2, ¿no? Y martes más 2 creo que es jueves. Respuesta. Así se resuelven este tipo de problemas, muchachos. Tienes que buscar términos opuestos y cancelarlos. ¿De acuerdo? Cancelarlos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Yasmín, Madiel, Grace, Luz, Ana Cristina, ¿cómo estás? Margaret, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchachos, ¿por qué solamente veo nombres de chicas? Ah, acá, Joseph, muy bien, acá hay un varoncito, Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me sentía solo, ya me sentía. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, muchachos? A ver, vamos con otro ejercicio. Ojo, no son problemas de tu material, ¿eh? Son ejercicios que yo he propuesto aquí. Ah, fácil, me preguntan, profe, ¿por qué martes? Facilito, mira. Lo que va a pasar es que este 1, como está restando, pasaría a sumar al otro lado. Eso significaría que al lunes debes sumarle 1. Al lunes debes sumarle 1. Y si al lunes le sumas 1, ¿qué cosa te da? Martes. Y como el X queda solo, sería que X es equivalente a martes. ¿De acuerdo, Sebastián? ¿Sí? Listo. Chelene. ¿Así es tu nombre de verdad? ¿Chelene? ¿Sí? ¿Chelene Maciel? ¿O lo estoy pronunciando mal? ¿O es Selene? Ejercicio 2, muchachos. A ver, te doy un minuto para que lo intentes. Te doy un minuto, te doy un minuto. Vamos, inténtalo. A ver, dice, ¿cuál es el día que está antes al anterior, al siguiente día, del que subsigue, al posterior día, que está después del día que precede al anterior día de hoy, miércoles? Mira, este problema qué bonito es. Ya me están diciendo qué día es hoy. Me están diciendo que hoy es miércoles. Pero primero, cancelemos términos opuestos. Recuerda, el anterior con posterior, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Anterior con posterior. El siguiente con el que está antes, ¿no? Siguiente con antes, ¿de acuerdo? Sí, se cancelan, ¿no? Luego, el día que está después con el día que precede, ¿no? Son términos opuestos, se cancelan. Y solamente nos quedaría que hoy es miércoles, luego el subsigue y el anterior. Muchachos, formemos entonces. Hoy es miércoles, hoy, 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 como dice el chanchito, hoy, hoy es miércoles.
Uy, me faltó la tilde acá, muchachos, discúlpenme. Ya, ahí está. Hoy es miércoles. Pero recuerda que este miércoles tengo que hacerle estas operaciones. Subsigue, ayúdenme, muchachos. Subsigue, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? Subsigue era más dos, ¿no? Entonces a miércoles súmale dos. Pero luego dice el día anterior, réstale uno. Ah, mira, qué bacán. Entonces a miércoles le vas a sumar uno, nada más, ¿sí o no? Y si a miércoles le sumas uno, ¿qué cosa te da? Jueves. ¿Se acabó? Listo, eso es todo. Respuesta, muchachos, sale jueves. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que identificar qué día es hoy. ¿De acuerdo? Tienes que identificar qué día es hoy, tienes que identificar qué día es hoy. Muy bien. A ver, otro ejercicio antes de ver los problemas de tu material. Uy, muchachos, se me han pasado varias tildes, discúlpenme. Y ahí está. Vamos, te doy 30 segundos. Ajá, dice sábado. Muy bien, Joseph, muy bien ahí. Un varoncito sacando cara por los demás. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Listo, sábado entonces, ¿no, muchachos? Sí, sábado, sábado, ¿no? Perfecto. Mira, dice Jorge, le pregunta a Luis, ¿qué día será tu examen? Y Luchito le responde, será pasado mañana, el pasado mañana del ayer, del mañana, del siguiente día de hoy. Si se sabe, ah, mira. Todo lo que voy a resaltar es lo primero que debes utilizar para resolver este problema. Es lo primero que debes usar. Mira, esto que estoy resaltando de amarillo es lo primero que debes resolver. Listo. Ahí está, mira, eso que estoy resaltando de amarillo es lo primero que debes utilizar para resolver el problema. Claro, porque con esa parte que estoy resaltando de amarillo, averiguas qué día es hoy. Ojo, hoy no es jueves, ¿ah? Hoy no es jueves. Hoy no es jueves, por si acaso, ¿ah? Debes colocar que hoy es un día N. Y ahora solamente trabaja con esa parte de amarillo. Cancelemos términos opuestos, ¿no? El anteayer con el subsiguiente. Porque recuerda que el anteayer es menos 2. El subsiguiente estamos diciendo que es más 2. Se cancela. Y solamente nos queda el posterior, o sea, n más 1. Es igual a jueves. Por lo tanto, n debe ser miércoles. Hoy es miércoles, muchachos. Hoy es miércoles. Listo. Ahora vamos a la primera parte, la primera oración, ¿no? La primera parte donde dice que será el pasado mañana el examen. Allá, del ayer, del mañana, del día siguiente de hoy. Cancelemos igual términos opuestos. El ayer con el mañana. Y nos queda siguiente y pasado mañana. De hoy. Quiere decir que como hoy es miércoles, ¿de acuerdo? Hoy es miércoles. Su examen será pasado mañana, miércoles más 2. Y luego siguiente más 1. Y eso nos dará sábado, muchachos. Respuesta entonces, ¿qué día será el examen de esta persona, de Luchito? Será sábado. ¿Entendieron ya cómo resolver este tipo de problemas? ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos, esta parte? Sí, quedó claro. Ok. Ya. Antes de ver esta parte de problemas sobre meses,
Vamos a resolver los ejercicios de tu material. Acá. Falta hacer los problemas relacionados a meses. Lo primero hay que trabajar esta parte. ¿De acuerdo? Sí se ve, ¿no, muchachos? Sí se ve, sí se ve. Confirma, confirma, se ve, se ve, se ve, se ve. Ok, listo. Vamos entonces, muchachos. Por acá. A ver, dice, si el ayer del mañana, del ayer, del anteayer, del pasado mañana, del ayer, del mañana, del ayer, del mañana, del ayer, fue el lunes, ¿qué día será pasado mañana? Se parece mucho al que hemos hecho, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Oye, ¿no es el mismo? No, no creo, ¿ah? A ver, ¿es el mismo? No, no es el mismo, no es el mismo. O si es el mismo, muchachos. Bueno, no importa, ya, vamos a resolverlo igual, ¿ya? Si es el mismo, ¿no? Oye, no, lo he copiado igualito. Bueno, ya, vamos a hacerlo. A ver, por si acaso alguien no entendió. Cancelemos términos opuestos, muchachos. Dime, ¿quién sería el opuesto a este ayer? Vamos, ¿quién sería el opuesto a este ayer? Es el mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Es el mañana? ¿Te parece el mañana, el mañana, el mañana? Ya, dime, ¿quién sería el opuesto a este otro ayer? Tienes que buscar... otro, ¿no? Sería este mañana de aquí abajo, ¿sí o no? Claro, este mañana de aquí abajo. Listo. Ahora vamos a... por acá. Listo. Cancela este anteayer. Mira, ¿con quién cancelamos este anteayer? Ah, cuidado, cuidado. No puedes cancelar el ayer con ese mañana, porque es pasado mañana. Tienes que cancelar el ayer con un mañana, nada más. No con un pasado mañana. Por eso es que este ayer lo vamos a cancelar con el mañana de aquí abajo. Y ahora, este anteayer lo cancelas con el pasado mañana de aquí. Listo. Y ahora seguimos, seguimos, seguimos. Creo que podrías tú cancelar, por ejemplo, mira, un poquito de zoom. Acá, mira, podrías cancelar este ayer con este mañana. Y creo que para terminar ya, podrías terminar de cancelar este ayer, vamos a ponerlo amarillo, este anteayer con este pasado mañana. Qué bonito, muchachos. Entonces, date cuenta que solo nos está quedando este ayer, mira. Este ayer que voy a resaltar de verde, ese es el único ayer que nos está quedando. Por lo tanto, tú dices esto. El día de hoy no sabes qué día es. ¿De acuerdo? Hoy no sabes qué día es. Le puedes poner que hoy es un día N. ¿De acuerdo? Hoy es un día N. Pero, date cuenta que a este N, tengo que quitarle uno para que me dé lunes, ¿no? Claro. Hay que quitarle uno para que me dé lunes. Listo. Cachos, creo que el uno pasaría a sumar al otro lado. Confírmame, ¿sí? Pasaría a sumar, pasaría a sumar. ¿Y cuánto es lunes más uno? Martes. Por lo tanto, el día de hoy es martes. Pero la pregunta es, ahí dice pasado mañana. ¿Dónde dice pasado mañana? Que me he equivocado. A ver. No, todo está bien, ¿no? El ayer con el mañana, el ayer con el mañana, el anteayer con el pasado mañana, el ayer con el mañana y el anteayer con el pasado mañana. Está bien todo, está bien, está bien. Bien, nos preguntan qué día será pasado mañana. O sea, nos están pidiendo que calculemos martes más 2. Y reconoce que martes más 2 es jueves. Oye, son igualitos, ¿no? Me he equivocado. Oye, te lo he puesto igualito. Disculpen, muchachos, disculpen. No era mi intención. Bueno, pero como forma de práctica, ¿no? Ahí está. La respuesta sale jueves. ¿Hay clave jueves? Sí, acá está la D. Bien. Sigamos entonces, muchachos. Ejercicio 2. También es igualito, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me digas. Ay, 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 qué vergüenza, muchachos. Sí es igualito, ¿no? Bueno. Igual, vamos a resolverlo. Para que quede aquí. Bien, no te olvides. Cancelamos términos opuestos. El anterior con el siguiente. Eso es cancelar términos opuestos.
El pasado mañana, ¿está bien? El pasado mañana, no, no me conviene el pasado mañana, ¿no? Mejor me conviene el día que está antes, el día que está antes. Con el día que está posterior, ¿no? Por acá, posterior. Luego cancelamos el día que está después, ¿de acuerdo? Después con el precede. Y creo que eso es todo, ¿no? Entonces me llevo esto de acá. Y digo, hoy, ya sabemos qué día es hoy, muchachos. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, así que a miércoles. A miércoles tengo que hacer estas operaciones que están faltando. Un pasado mañana y un anterior. O sea, un pasado mañana es más 2 y un anterior es menos 1. Y esa es la respuesta, muchachos. Creo que sale jueves, ¿no? Jueves, ¿se acabó? Respuesta, jueves. Listo. Igual te lo voy a dejar por acá, ¿ya? A ver, la 3. Creo que la 3 es igualita, ¿no? Ya, entonces nos saltamos a la 4, qué muchacho, ya. Nos saltamos a la 4. Ahora sí, a ver. Les doy un minutito para que intenten la 4. ¿Sí? A ver, intenten la 4. Dicen que sale dado. Ah, ¿pongo la 3? Ay, 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 ya. Ok. Ahí está la 3, resuelto ya. Ah, la 2. Ya, ok, la 2, la 2. Ahí está la 2. ¿Está bien? Ya. Ahora sí, la 4, muchachos, de frente. Dice, el pasado mañana del ayer de hace 2 días es lunes. Entonces, tú tienes que resolver y averiguar qué día es hoy con respecto a esto que estoy señalando de verde. Eso, creo que el verde no se nota mucho, ¿no? Ya mira, acá, esto que está de rojo, uy, peor, no se ve feo. Y ahí está, eso que está de celeste, ¿no? Eso sí se nota. Ahí tienes que averiguar qué día es hoy. Así que vas a colocar así. Vas a decir que hoy es un día N. Escúchame, hoy es un día N. Uy, perdón. Hoy es un día N. Pero luego me están diciendo el pasado mañana haya N más 2. Pero del ayer, menos 1. Y luego te dicen de hace 2 días. ¿Reconoces que hace 2 días es más 2? Perdón, es menos 2. Y dicen que todo esto es igual, es igual, es igual al lunes. ¿Está bien? Es igual al lunes. Ahí ya tú sabes qué hacer, ¿no? El 2 se cancela, el 1 pasa a sumar y por lo tanto, muchachos, N, ¿cuánto sale? N sale martes. ¿Todos están de acuerdo que N es martes? ¿Sí? Hoy es martes, mejor dicho. ¿Sí, no? Bien. Ahora, en la pregunta está lo que tenemos que calcular. Dice, ¿qué día será el pasado mañana? Del pasado, perdón, ¿qué día será el mañana del pasado mañana, del mañana del pasado mañana? Y fíjate que siempre se está repitiendo el mañana del pasado mañana. Pero dice que se va a repetir tantas veces el mañana del pasado mañana como días tiene el mes de abril. A ver, muchachos, yo sé que todavía no hacemos eso, pero ilústrame, por favor, ilústrame. ¿Cuántos días tiene abril? Por acá, ¿no? Fácil, pe profe. Diremos, abril tiene 30 días. ¿Está? Por si acaso, ¿no? Te lo dejo por aquí. ¿Sí?
Abril tiene 30 días. No voy a hacer que alguien me diga, profe, no, tiene 31, no seas malo, ¿ah? ¿Eh? No seas malo, ¿ah? ¿Eh? No seas malo, abril tiene 30, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Ya. Entonces, vamos a colocar eso. O sea, al día martes, vamos a sumarle un más 1 y un más 2. Pero nota tú que este más 1 y más 2, se va a repetir tantas veces como abril tiene, como los días de abril, ¿no? O sea, se va a repetir 30 veces. Y muchachos, ayúdenme, por favor. Esto es sencillito. ¿Cuánto es más 1 y más 2? Eso será más 3, ¿no? Pero si el más 3 se repite 30 veces, ilústrame, si el más 3 se repite 30 veces, si el más 3 se repite 30 veces, ¿es que acaso no podría colocar más 90? Dime, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro, porque si el más 3 se repite 30 veces, sería más 3, 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 30 veces, 30 por 3. Listo. Y ahora viene la duda, ¿cómo resolvemos esto? Fácil, muchachos. Recuerden que cada 7 días se repite el mismo día. Por ejemplo, hoy estamos miércoles, mira, por acá, checa tu calendario, hoy estamos miércoles. Súmale 7 días. Ah, mira, sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Date cuenta que cada 7 días se repite el mismo día. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces, profe? Facilito, muchachos. Vas a tomar el 90 y lo tienes que dividir con el 7. ¿De acuerdo? Tienes que tomar el 90 y dividirlo con el 7. Profe, sale decimal. No, papi, no. Tienes que dividirlo solamente así. Divide el 90 con el 7. Me parece que acá sale 12, ¿no? 12. Para que aquí sea 84. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? 84, ¿sí? Colocas tu rayita de división por acá, una resta, y dime, ¿cuánto te sobra? Te sobra 6. Tú, cuando dividas con el 7, solamente debes trabajar con lo que te sobra. Quiere decir que a martes, en lugar de sumarle 90, le vamos a sumar 6. Muchachos, ilústrenme. Si al martes le sumo 6, ¿qué cosa me da? Me daría lunes. ¿Todos de acuerdo que es lunes, muchachos? ¿Sí? Listo. Respuesta, entonces. Sale lunes. ¿Ya está? ¿Qué tal? También, Diego, por divisibilidad, claro. Tú sabes que este residuo que estoy señalando, este más 6, es un residuo por defecto. Si quieres trabajarlo por exceso, sería menos 1. ¿Está bien? Ah, pero fíjense algo más. Muy bien, faltó algo más. Muy bien, Jimena, te diste cuenta. Muy bien, Jimenita, toma tu like. Ahí está. Listo. Profe, pero falta. Porque dice respecto de hace 2 días. Ah, mira, qué bacán. Eso significa que debes quitarle 2 días. Tienen que tener mucho cuidado, muchachos. Debes quitarle 2 días. Entonces, a 6 quítale 2. Sería 4, ¿sí o no? Ah, entonces, martes más 4. ¿Cuánto es martes más 4, muchachos? Ya no será lunes. Me parece que es sábado. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Dice, de hace 2 días. Así es. Sale sábado. Y ustedes ya querían marcar lunes, ¿no? No seas malo, ¿eh? Ten cuidado. Bien. Problema 5. Ese está más fácil. Está más sencillo. A ver, te doy un minuto.
Dice la C, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Muy bien, muy bien. Dice la C, a ver. Mira, dice, si el pasado mañana del ayer, del pasado mañana, del mañana, del... Es él, cuidado, cuidado, cuidado. Hasta acá. Es él, es él. Ten cuidado, ten cuidado, ten mucho cuidado, mira. Dice, es él. Le voy a poner de rojo para que entiendas que debes parar ahí. Debes parar ahí. Porque recuerda que el término es él representa una igualdad. ¿Qué tal si lo jalo con esto? Mira. Así. Ahí está, mira. El término es él, por aquí así. Ahí está. El término es él. Representa una igualdad. ¿De acuerdo? Representa una igualdad. El término es él. Profe, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Muchachos, se resuelve así. Primero, no sabes qué día es hoy. ¿De acuerdo? Tú no sabes qué día es hoy. Ten mucho cuidado, ¿eh? Tú no sabes qué día es hoy. Así que le pones un día N. ¿De acuerdo? Ahora, al N te están diciendo primero pasado mañana, más 2. Ayer, menos 1. Y luego pasado mañana, más 2. Pero luego te están mencionando un mañana, que es más 1. Ahora, al decir es él, colocas una igualdad. Y lo que está después de es él va a ser lo siguiente. Es el ayer, allá, el ayer, menos 1. Del anteayer, menos 2. Del mañana, más 1, pero del jueves. Ahora sí, muchachos. Listo. Ahora sí, toca resolver nomás, ¿no? Ya no queda otra cosa. Cancelemos entonces algunos términos. Por ejemplo, este menos 1 con este más 1. Creo que también podríamos cancelar al lado derecho, ¿no? Este menos 1 con este más 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y nos queda lo siguiente, nos queda n más 4 por el lado izquierdo. N más 4, n más 4. ¿Sí está? Y por el lado derecho, fíjate que nos queda jueves menos 2. Muchachos, ilústrenme, ¿cuánto es jueves menos 2? Si a jueves le quitas 2 días, ¿qué día es? Martes, ¿no? Sí, martes. Muy bien, ahora el 4 pasaría a restar al otro lado. Dale. Martes menos 4. Viernes. Por lo tanto, el día de hoy es viernes. Bien, pero este es el día de hoy, no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué día será el mañana del inmediato anterior? Recuerda, inmediato anterior, inmediato anterior. Inmediato anterior es menos 1, de hace 2 días. O sea, me están diciendo a mí que a viernes debo sumarle 1, luego restarle 1 y restarle 2. Eso significa el mañana del inmediato anterior de hace 2 días. Listo, te queda viernes menos 2. Muchachos, ¿cuánto es viernes menos 2? Si no me equivoco, sale miércoles. Respuesta, muchachos, es miércoles. Listo. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? Por ahí de repente, a ver, Brian, Jimenita. Chelene, Margaret, ¿qué tal? ¿Todo bien, muchachos? Joseph, Jefferson, Jacqueline, ¿todo bien, no? Chévere, muchachos. Problema 6. A ver, intenta la 6. Eso es un yate, Jacqueline. ¿Y yate qué clave es? Pues, o es una canoa. Ah, ya, tú dices. Ah, barco. Barco, barco, barco. Ah, ya, barco, barco. ¿Eso qué cosa es, Luchito? Una jeringa. Una inyección, pero no hay clave. Y.
Okay, ampolla, ampolla, ampolla. Ah, vacuna, vacuna. Ay, 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 estos muchachos, vacuna con B labial. Ay, Dios santo. Ya bueno, ¿qué se puede hacer, pues? ¿Qué se puede hacer ya? No se puede hacer nada, muchachos. Bien, a resolverlo entonces, ¿te parece? Vamos a tratar de buscar términos equivalentes, o opuestos, mejor dicho, para poder cancelarlos. Por aquí, el ayer con el mañana. ¿De acuerdo? Solamente vamos a denotar lo siguiente. Vamos a decir hoy, 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 como dice el chanchito, y por acá vamos a escribir. Ya, el hoy va a ser un N. Pero fíjate que nos dicen el subsiguiente. Ah, ya, muchachos. A ver, ustedes díganme, ¿cómo quieren tomar al subsiguiente? ¿Con más dos o con más uno? Más dos. Nos quedamos con más dos. Y dicen que esto debe ser viernes. Qué bonito, muchachos. Viernes, 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 viernes. Viernes. ¿Ya está? Muchachos, ¿qué día es hoy? Hoy, 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 como dice el chanchito, ¿qué día es hoy? Pues, pero la pregunta es, ¿qué día será el mañana del pasado mañana, del día que antecede al día que precede a hoy? Allá, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado hay que tener ahí. Y ahora tú dices, por acá, nos mencionan a nosotros el mañana más uno. Pasado mañana más dos, del día que antecede menos uno, al día que precede otro menos uno de hoy. ¿Listo? Muchachos, creo que ya te salió, ¿no? Sale jueves. ¿Listo? Sale jueves. Bien, ¿quieres que te deje de práctica para ti la 7, la 8, la 9 y la 10? ¿O quieres que resuelva alguno de ellos? ¿Qué dicen, muchachos? O si no, avanzamos el tema de relación de meses. ¿O quieres que acabe todo? La 7, la 8, la 9 y la 10. Depende de ustedes, ¿sabes? Ah, tomarle captura ya. Ahí está. Heidi, ¿qué tal, Heidi? ¿Qué dicen? ¿Hacemos todo o solo nos enfocamos ahora en hacer la relación de meses? De nada, Heidi, de nada. ¿Qué dicen, muchachos? Relación de meses. Los meses, ya, bacán. Al final te doy las claves, ¿ya? Yo acá tengo las claves al final. Bien. Entonces, vamos a la teoría de relación de meses. Por aquí. Este ya habíamos hecho, ¿no? La 3. Ya. Muchachos. Antecedes menos 1, Giovanna. Antecedes menos 1. Ah, la estrellita para qué es, muchachos, ¿eh? Ya. Ahí está. Antecedes menos 1. Bien. Muchachos. Teoría de relación de meses. A ver, cuando hablamos de relación de meses, tenemos que buscar la variación temporal, pero con respecto a los meses. Y para ello, muchachos, tenemos que analizar bien los meses. Por favor, ¿cuántos meses tiene un año? Ya sabes que es 12. ¿Y cuáles son sus nombres? Facilito, por acá los vamos a escribir. Los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora vamos a colocar el número de días. ¿Te parece? El número de días, el número de días. ¿Cuántos días tiene enero? Hay un truquito. ¿Quieres que te enseñe? Pero tengo que dejar de compartir pantalla. ¿Cómo dejo de compartir pantalla por acá?
¿Sí? ¿Ya se ve? ¿Ya dejé de compartir pantalla, muchachos? ¿Sí, no? Ya. Ahora sí, ¿me ven, me ven? ¿Me ven, me ven, muchachos? ¿Me llegan a ver? ¿Sí? Les enseño un truquito para que puedan averiguar lo siguiente. Levanta tus cuatro dedos, levanta tus cuatro dedos de tu manito, levanta, levanta tus cuatro deditos, por favor, de tu mano derecha sobre todo, ¿no? Y entonces vas a hacer lo siguiente, los meses que terminen en los dedos tienen 31 días. Repito, levanta tus cuatro deditos, los meses que terminen en la parte de arriba tienen 31 días. Entonces cuenta, mira, enero y bajas, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y de julio regresas, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿De acuerdo? Repito, los meses que terminen en la parte de arriba, en los deditos, en las yemas, mejor dicho, de los dedos, van a tener 31 días. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ah, no. Era, ¿cómo era? Acá, ahora sí. Chévere. Bien, ¿sí se ve, no, muchachos? ¿Se ve, se ve, se ve, se ve? Sí se ve, ¿no? Ya. Bien, entonces, enero, ¿cuántos días tiene? 31, porque acaba en el dedito, ¿no? En la parte de arriba. Una mnemotecnia para que tú puedas recordar. Febrero, hay un problema con febrero. Y es que, de acuerdo al calendario que nosotros manejamos, febrero debe reconocer que tiene 28 días, pero hay algunos años que tiene 29, por eso coloco 28-29, ¿de acuerdo? Marzo, ¿cuántos días tiene marzo? 31, ¿no? Acaba en la parte de arriba. Luego viene abril, abril no tiene 31, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Agosto, 31. Septiembre, 30. Octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. ¿Bacán? Ya está. Ahora, de todo este gráfico que tú ves, hay cuatro conclusiones. Quisiera que me digas cuáles son esas cuatro conclusiones. A ver si las sabes. A ver si lo reconoces. Ya, Angelina, creo que lo que has querido mencionar, Angelina, es que julio y agosto son meses consecutivos de 31 días, pero solamente es julio y agosto los únicos meses consecutivos de 31 días. ¿Estás segura? Muy bien, Ana Cristina, muy bien, muy bien. Toma tu like, Ana Cristina, muy bien. Julio y agosto y también diciembre y enero, tengan mucho cuidado. Pero yo te digo que estamos trabajando en un calendario de bolsillo. En un calendario de bolsillo. Ah, si es un calendario de bolsillo, entonces tiene que ser solamente julio y agosto, los meses consecutivos que tienen 31 días. Muy bien, esa es la primera conclusión, ya. ¿Y las otras tres? ¿Y las otras tres? Ya, mira, vamos con la primera conclusión, ¿ya? Escucha, existen 7 meses, 7 meses, 7 meses con 31 días exactamente y 4 meses con exactamente 28 días. Hay una serie, Scorpion creo que se llama, ya no está, le dieron de baja, pero muy buena la serie, ¿eh? Muy buena. Hablaba de niños genio, como se les conoce, ¿no? O prodigio también se les dice. Y había una pregunta que soltaron ahí. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Yo les pregunto, muchachos, ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos, muy bien, esa es la respuesta, todos, todos los meses tienen 28 días. Profe, pero no solamente es febrero, no. Lo que pasa es que para que tú respondas febrero, tendría que decirte cuál o cuáles son los meses que solamente tienen 28 días.
Escucha bien la diferencia, ¿no? Entre la forma en cómo he preguntado cuántos meses tiene 28 días y cuántos meses o cuántos o cuáles son los meses que tienen solamente 28 días. Tienes que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Listo, son 7 meses de 31 días y 4 meses de 30 días, exactamente. Segunda conclusión, si el año no es bisiesto, febrero presenta 28 días. Pero si el año es bisiesto, muchachos, febrero, ¿cuántos días tiene? 29. Esta parte de acá lo vas a usar bastante para la relación o la variación de años. ¿De acuerdo? Eso lo vas a hacer con el otro profe. ¿Te parece? Eso haces con el otro profe. ¿De acuerdo? Bien. Tercera conclusión, muchachos. Lee bien esto, lee bien, lee bien. ¿Qué dice la tercera conclusión? No existen 2 meses consecutivos, consecutivos con 30 días. 2 meses consecutivos con 30 días no existen. ¿De acuerdo? No existe, no existe. Y por último, muchachos, la conclusión que ustedes mencionaron. Existen dos casos donde hay 2 meses consecutivos que tienen 31 días. ¿Cuáles son? Enero, febrero, perdón, julio, agosto y diciembre con enero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna duda que tengas de acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Todo claro, ¿no? Todo claro, todo claro. Bacán. Entonces, vamos a continuar. Analicemos el mes que tiene 28 días. Pero, ¿qué pasa cuando tiene 28 días? Lee. Dice, si un mes tiene todos los días, voy a resaltar eso, voy a resaltar eso, todos los días, todos los días, todos los días, la misma cantidad de veces, entonces digo que solo puede ser febrero. Pero ¿febrero de qué año, profesor? De un año no bisiesto. De un año no bisiesto. Solamente es el único caso, muchachos. Si te da un problema, te dice que si un problema te dice que hay un mes que tiene la misma cantidad de días en todos los casos, entonces debe ser febrero de un año no bisiesto. Pongamos el ejemplo. Por aquí. Ahí está, mira, te he colocado el mes de febrero que tiene 28 días, febrero que tiene 28 días, pero date cuenta, mira, ¿cuántas veces aparece el lunes? El lunes aparece 4 veces. ¿Cuántas veces aparece el jueves? El jueves aparece 4 veces. El sábado, 4 veces. Es decir, todos los días, ¿cuántas veces aparecieron? 4 veces. Todos los días han aparecido 4 veces, muchachos. 4 veces. 4 veces. ¿De acuerdo? 4 veces, 4 veces. Entonces, recuerda, si te dicen que el mes, todos los días aparecen la misma cantidad de veces, al toque debes colocar febrero de un año no bisiesto. Ahora analicemos el siguiente. El mes de febrero, pero de un año no bisiesto, o sea, cuando hay 29 días. Mejor dicho, el problema te va a decir así, que un día aparece más veces que el resto. Ah, mira, si un día aparece, vamos a resaltarlo, ¿te parece? Vamos a resaltarlo. Si un día aparece más veces que los demás, si un día aparece más veces que los demás, entonces dicho mes, solo puede ser febrero de un año bisiesto. ¿De acuerdo? Profe, a ver, compruébelo. Veamos, mira. Recuerda que febrero de un año bisiesto es aquel mes que tiene 29 días. ¿Estamos de acuerdo? 29 días. A ver, analicemos. ¿Cuántas veces aparece el domingo? 4. El lunes,
cuatro. El martes, cuatro. Perdón, el miércoles, cuatro. El jueves, cuatro. El viernes, cuatro. El sábado, cuatro veces. Pero hay un día que aparece. Hay un día que aparece más veces. Ese día es el miércoles, muchachos. Y aparece cinco veces. Ahí está. Si te dice el problema que el mes tiene más martes que los demás, escucha bien, más martes que los demás, implica que debe empezar martes y debe terminar martes. Repito, si te dicen que el mes tiene más martes que los demás, empieza martes y termina martes. ¿De acuerdo? ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? Listo. Ejemplo 3. Ya hemos analizado el mes de 28 días, el mes de 29 días. ¿Y qué tal si analizamos ahora? Mes de 28 días. A ver, lee lo que dice ahí. Bien, muchachos. Miren, digo así. Si el mes presenta 2 días, escucha bien, 2 días, 2 días, más veces, ¿no? Presenta 2 días más veces que los demás, entonces dicho mes debe tener 30 días. ¿Y cuáles son los meses que pueden tener 30 días? Fácil. Abril, junio, septiembre y noviembre. Son solamente cuatro. No hay más. ¿De acuerdo? No hay más. Te presento un caso, mira. El domingo aparece cuatro veces, el lunes cuatro veces, el martes cuatro veces, el miércoles cuatro veces, el jueves cuatro veces. Pero fíjate el viernes cuántas veces apareció, apareció cinco. El sábado, ¿cuántas veces apareció? Apareció cinco. Y lo curioso de esto es de que si hay más viernes y sábados, más viernes y sábados, la conclusión que puedes dar es que comienza viernes y acaba sábado. ¿De acuerdo? Comienza viernes y acaba sábado. Bien, muchachos, terminamos entonces el ejemplito 4. Ahora, ¿qué pasaría si un mes presenta 3 días más veces que los demás? O sea, que estos 3 días aparecen más veces que el resto. Tiene que ser necesariamente un mes de 31 días. Vamos a colocar un ejemplo, puede ser enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre, cualquiera de esos. Y el ejemplo sería así, mira, el domingo aparece 4 veces, pero el lunes aparece 5, mira, el martes 5, el miércoles 5 y el resto 4. 4, 4, 4. ¿Ya está? Ahora digo, como aparece, hay más lunes, más martes y más miércoles, repito, más lunes, más martes y más miércoles, eso quiere decir de que debe empezar lunes y debe acabar miércoles. ¿De acuerdo? Si hay más lunes, más martes y más miércoles, debe empezar lunes y acabar miércoles. ¿Bacán? Listo, muchachos. ¿Qué te parece unos cuantos ejercicios que he planteado por aquí? Digo lo siguiente, mira, ejercicio 4. Está sencillo. Vamos, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Dice que el mes pasado tuvo más lunes, martes y miércoles que otros días de la semana. Y este mes empieza y termina el mismo día. ¿Qué día de la semana fue el 14 de este mes?
Vamos, te doy un minuto. Buenos días. ¿Nadie, muchachos? ¿Nadie se anima a dar una respuesta? Ya, a ver, yo te ayudo, mira. Dice que el mes pasado tuvo más lunes, más martes y más miércoles. Muchachos, ¿qué significa que tenga más lunes, más martes y más miércoles? ¿Qué significa eso? Significa, muchachos, que el mes debe empezar lunes y debe terminar miércoles. Ahí está. Eso quiere decir que tenga más lunes, más martes y más miércoles. Mira, lo vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, comprobado, comprobado. Pero recuerda que este es el mes anterior. Y ahora eso implica que el mes actual empiece jueves. Pero curiosamente te piden a ti el 14 de este mes. Entonces te vas al 14 nada más. Pero recuerda esto, el 14 está debajo del 7. ¿De acuerdo? Sí, el 14 está debajo del 7. Listo. Por lo tanto, si el 14 está debajo del 7 y el 7 es miércoles, la respuesta, muchachos, es miércoles. Ahí está, mira. Estaba facilito. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ejercicio 5. Vamos, inténtelo. ¿Nadie, muchachos? Ya, yo lo resuelvo. Dice que el tercer y último día de un mes fueron sábado y jueves. Veamos entonces. El tercer y último día. Ah, ya, el tercero significa tres por acá, ¿no? Y último día. Pero date cuenta que si el tercer día fue sábado,
tercer día fue sábado, el primer día fue lunes. Y si el primer día es lunes, quiere decir que, perdón, si el tercer día fue sábado, disculpe, el tercer día fue sábado, el primer día fue jueves. El primer día fue jueves. Si el primer día es jueves, te está diciendo el problema que el mes acaba jueves. Ah, ya. ¿Cuál es el único mes que empieza y acaba en el mismo día? Febrero de un año bisiesto. Quiere decir que estamos en febrero de un año bisiesto. Pero yo deseo, muchachos, el 18. Allá, mira, si yo deseo el 18, voy a tratar de averiguar el 18 de febrero. Ahí está, mira. Tenemos el 18 de febrero. Pero, ¿qué tal? Buenos días. Pero a nosotros nos piden el 18 de marzo. Date cuenta que el 18 de febrero fue domingo. ¿Cuánto o qué día será el 18 de marzo? Fácil, muchachos. Acá hay un truco. El truco es el siguiente. Si tú te quieres ir de 18 a 18, entonces tienes que sumarle, lo único que vas a hacer es sumarle todos los días del mes por el que estás pasando. Como estás pasando por febrero, le sumas todos los días, que es 29. Y recuerda que el 29 es un número muy grande, se divide entre 7, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Se divide entre 7, ¿no? Por eso se suma 1 nada más. Por favor, ¿cuánto es domingo más 1? Lunes. Respuesta entonces, sale lunes. ¿Qué tal? Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor. A ver este ejercicio ahora. Uy, ya no hay más ejercicio, muchachos. Vamos entonces ya a resolver los problemas de tu material. A ver, nos quedamos en la 10. No, 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 la 10, no. La 11, la 11. A ver. Uy, creo que es el mismo. No, no me digas. Te he puesto el mismo. A ver. Uy, sí, mira. Ya está resuelto. ¿Qué tal si me llevo esto, ya? Ya está resuelto, muchachos. Sin querer queriendo, oye. Disculpen, jovencitos. No ha sido mi intención. Bueno, ahí está la respuesta ya. Es el mismo ejercicio, muchachos. ¿De acuerdo? Bien, a ver, el 12. No, el 12 ya no es el mismo. Ahí está. El 12, a ver, el 12. Bien, ¿nadie, muchachos? ¿Nadie se anima? Mira, dice, si sumas la fecha de todos los miércoles de cierto mes es 80. Ahí nomás, suma las fechas de todos los miércoles es 80. Entonces, ojo, yo no sé el primer miércoles, qué día es, ¿no? ¿Qué fecha es? Por eso le voy a colocar N. Pero reconoce que si tú analizas solamente los miércoles, el siguiente miércoles es N más 7. ¿De acuerdo? Es N más 7.
Siempre, profesor, sí, siempre. Siempre va a ser así. El siguiente miércoles va a ser N, pero más 14. El siguiente va a ser N más 21. Y ahora hay un problema. ¿Este mes tendrá 4 miércoles o 5 miércoles? Como no lo sabemos, como no lo sabemos, no tenemos ni la más mínima idea, vamos a pensar de que son 4 miércoles. ¿De acuerdo? Vamos a pensar de que son 4 miércoles. Utilizando 4 miércoles. Bien, vamos a pensar que son 4 miércoles. A ver si sale. Listo, sumemos los 4 miércoles, por favor. ¿Cuánto es la suma de los 4 miércoles? 4n más 42. ¿Está bien? Pero entiende de que esto debe ser 80. 4n más 42 debe ser 80. Listo. Pasa a restar. Creo que te quedaría 38. ¿Sí? 38. Muchachos, ¿cuánto sale n? N sale decimal, ¿sí o no? Me parece que n sale 9,5. Listo. Si n sale 9,5, entonces está mal, porque n debería ser un número entero positivo, ¿sí o no? Si n es un número entero positivo, si n es un número entero positivo, entonces lo que nos ha salido acá está mal. ¿Qué quiere decir, muchachos? ¿Qué quiere decir que esto es absurdo? Uno. Dos, que no debe ser 4 miércoles. No debe ser 4 miércoles. Muchachos, ¿saben cuántos miércoles son? Deben ser 5 miércoles. Ahí está. Quiere decir que colocaremos uno más. Y esto es n más 28. Muy bien, sumemos, 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 sumemos. Creo que me quedaría 5n más 70. Sí, ¿no? 5n más 70. Pasa a restar, por favor, y te sale el valor de n. Mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿N cuánto vale? N vale 2. N sale 2. Ya, y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Fácil, te piden el 14 de dicho mes. Tú sabes que si N vale 2, si N vale 2, por acá, mira. Si N vale 2, si N vale 2, quiere decir que aquí al costado estará el 3, ¿no? Y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, y el 8. Pero recuerda, el 14 está debajo de ¿quién? Debajo del 7. Como el 14 está debajo del 7, aquí debe ser 14. Por lo tanto, muchachos, la respuesta es lunes. Listo. Se acabó, muchachos. Sale lunes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jovencitos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Andrea, Yasmín, Angelina, Ana Cristina? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? Continuemos. Ajá. Creo que este problema ya lo hice, ¿no? A ver, por acá. Sí, ¿no? Sí, es este, mira. Vamos a copiarlo, ¿ya? Sí, ya lo resolví, ya, mira, la 13. Es igualito. El mismo. Bueno. Disculpen, muchachos, no ha sido mi intención ponerles el mismo problema de un lapsus. Bueno, siguiente. Ya, acá, este sí no lo he resuelto. Problema 14. Dice, en cierto año, el mes de marzo tuvo exactamente 4 martes y 4 sábados. Muchachos, díganme, marzo, ¿cuántos días tiene? Marzo, 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 marzo. ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene marzo? Vamos. ¿Cuántos días tiene marzo? ¿31, sí o no? 31.
31, 31. Tiene 31 días. Claro, tiene 31 días. Pero me estás diciendo que hay exactamente 4 martes y 4 sábados, muchachos. Vamos a señalar así, mira. 4 martes. Uy, espera. 4 martes. Y también 4 sábados. Ahí está. Pero recuerda que al ser marzo deben haber 3 días que aparecen más veces que los demás. Y recuerda que estos 3 días deben ser consecutivos. Digan ustedes, muchachos, ¿cuáles son esos 3 días consecutivos que aparecen 3 veces que los demás? Sea, deben aparecer 3 veces más que el resto. En este caso vendría a ser miércoles, jueves y viernes. Coloquemos entonces, mira, vamos a completar tu calendario. Mira, vamos a completar tu calendario de marzo para que me creas de que sí va a ser así, mira. Y vamos a llegar a la conclusión de que marzo tiene 31 días. Ahí está, mira. Y los días que aparecen más veces que el resto son martes, perdón, miércoles, jueves y viernes. Ahí está, mira. Nos piden a nosotros el 16 de dicho mes. Puedes aplicar la técnica que te he enseñado en el problema anterior, ¿no? En el problema 13, ¿no? O puedes aplicar esto de aquí, mira. Vamos ahora a realizar el calendario, porque recuerda que esto es marzo, ¿eh? Esto es marzo. Vamos a escribirlo, ¿ya? Uy, disculpa. Acá, marzo. Vamos a escribir marzo por aquí. Listo. Marzo. Ahí está. Quiere decir que el próximo mes debe ser abril, pero recuerda que abril, tiene solamente 30 días. Claro, esto que yo he hecho está mal, ¿no? Obviamente hay que borrarlo, pues. Hay que borrarlo. Bien. Y esto de acá también, ¿no? Ahí está. Bien, pero como el mes de marzo terminó viernes, entonces abril debe empezar sábado. Y colocas, ¿no? Así. Listo, muchachos. Y se acabó, ¿no? Ahí está, mira. El 16. El 16. ¿Qué día fue 16? Fue domingo. Respuesta entonces, sale domingo. Bien, esa sería una forma, ¿no? Y la otra forma, profesor, lo que te había mencionado, te ubicas en el 16 de marzo, ¿de acuerdo? El 16 de marzo, ¿sí? 16 de marzo. Y que en este caso fue jueves, y tienes que sumarle todos los días de marzo. O sea, todos los días del mes por el que estás pasando. Mejor dicho, estás pasando por marzo que tiene 31 días. Pero recuerda que 31 es un número muy grande y si divide entre 7, me parece que al dividirlo entre 7 sería 3. Y esto nos permite a nosotros llegar al 16 de abril. Por favor, ¿cuánto es jueves más 3? Vamos, muchachos, ¿cuánto es jueves más 3? Viernes, sábado, domingo, ¿sí o no? Y ahí está, mira, tu clave, domingo. Otra manera, si gustas, en cómo resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos entonces. Problema número 15. A ver, la 15, la 15, la 15, la 15. Vamos, muchachos, la 15.
Muchachos, esto es raro, no puedo leer sus comentarios, no sé por qué. Se ha congelado. Acá en en la computadora sí veo sus comentarios. Yo pensé que ya no me estaban escribiendo ya. En la computadora sí puede ser. Pero acá en el celular no veo sus comentarios. No sé, ¿se ha congelado? Se quedó en Andrea a las 9 y 9. De ahí nadie más me ha escrito, según mi celular. No veo los comentarios de 9. Ingrese nuevamente. A ver, ¿cómo se sale y cómo se ingresa? No, se ha congelado. Pero voy a hacer magia, voy a hacer magia, voy a hacer magia. A ver, un momentito. Ya, voy a hacer magia, muchachos. Para poder leer sus comentarios, ¿no? Sí, ya, ahí está. Ahora sí puedo leer sus comentarios. Bien. Ahí está, muchachos. Ahora sí puedo leer su comentario. Del celular no se puede. No sé por qué. No sé qué ha pasado. Desde las 9 y 9 ya no veo. Ya. Ahí está, muchachos. Bien, dice la 15. Mateo le dice a Santiago, la fecha del último lunes del mes anterior, sumado con la fecha del primer jueves del siguiente mes, es 38. Oh, qué pena, no lo deja entrar. Bueno, ya eso escapa de mis manos, muchachos. Yo no. Si pudiera solucionarlo desde acá, lo haría, pero no puedo. Bueno, una solución, ¿no? Es que como la clase queda grabada, según entiendo, ellos ya lo van a poder visualizar después, ¿no? Bien. A ver, dice Mateo le dice a Santiago. La fecha del último lunes, el último lunes, o sea, debemos sumar lo siguiente por acá. Debemos sumar, sumar, sumar. El último lunes, con el primer jueves, ¿de acuerdo? La fecha del último lunes, con el primer jueves. Dicen que este resultado tiene que ser 38. Muchachos, recuerden, el último lunes, vamos a ponerlo así mejor ya, último lunes, sumado con el primer jueves. ¿De acuerdo? Último lunes sumado con el primer jueves. Dicen que es 38. Por favor, ¿me pueden dar dos números que sumados me den 38? Sí, ¿no? Fácil. Lo que pasa es que tienes que reconocer que el primer jueves siempre va a ser del 1 al 7. Profe, ¿siempre va a ser del 1 al 7? Sí. Mira, para que me creas. Fíjate acá, en el mes de febrero. El primer jueves siempre puede ser del 1 al 7, ¿sí o no? Claro, mira. Acá, en el mes de febrero del año bisiesto, mira, el primer jueves siempre va del 1 al 7. Acá, mira.
El primer jueves, acá, mira, mira, del 1 al 7, ¿sí o no? Del 1 al 7. Ah, mira, entonces el jueves siempre tendrá que ser del 1 al 7. Siempre, siempre, siempre. El primer jueves, del 1 al 7. Entonces, ¿qué número tendría que ser este primer jueves para que dé la suma de 38? Creo que tiene que ser 7, ¿sí o no? El primer jueves tiene que ser 7, necesariamente. Eso implica que el último lunes deba ser 31, profe. ¿Y por qué el primer jueves tiene que ser 7? Fácil, muchachos. Porque si tú pones que el primer jueves es 6, el último lunes tendría que ser 32. Y dime. Dime, ¿podrá ser 32 el último lunes? No, no. No, pues ni a balas, profe. No puede ser, por supuesto, muchachos. No puede ser, no puede ser. ¿De acuerdo? No puede ser. Listo. Descartado. Quiere decir entonces que ya tengo el calendario. Vamos a establecerlo por aquí. Con más, 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 más. Por acá, mira, vamos a colocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Listo? Bien. Pero como te están diciendo que el mes anterior, ¿no? El mes anterior, el último lunes fue 31, quiere decir que esto que voy a señalar, mira, mira, por favor, esto que voy a señalar de verde es el mes anterior. Lo que voy a señalar aquí a continuación es el mes actual. Por acá, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta ahí nomás, porque no sé si hay más días o no. Pero recuerda que el siguiente mes, el primer jueves es 7, o sea, acá debe ser 7. Fíjate que si ahí es 7, acá debe ser 6. O sea, el anterior, ¿no? Y acá debe ser 5, y acá 4, y acá 3, y acá 2, y acá 1. Quiere decir que el mes no debe acabar 28, el mes actual. Porque esto que estoy señalando por acá, mira, esto que voy a señalar de celeste, esto que estoy señalando de celeste, es el siguiente mes. Y lo que estamos trabajando aquí, muchachos, a ver qué color puede ser morado. No, 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 no. Rojo, oh, muy fuerte. Mira, esto que estoy señalando acá de este color amarillo, no amarillito, es el mes actual. Ese mes actual tiene que completar hasta el día jueves, pero no me conviene que sea 28. Tendría que ser 29, 30 y 31. Muchachos, por favor, teoría. 2 meses que sean consecutivos, el de verde y el de amarillo, el de verde y amarillo, 2 meses que sean consecutivos y que tengan 31 días. Por favor, ¿cuáles son? Y recuerda que todo ocurre en un mismo año. Necesariamente tiene que ser julio y agosto. Me llevo esto de acá. Vamos a escribirlo por aquí. Julio y agosto. El mes anterior tiene que ser julio. De acuerdo, el mes anterior tiene que ser julio, por acá arriba. Y el mes actual, muchachos, el mes actual, por aquí vamos a escribirlo, tiene que ser agosto. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por lo tanto, el mes que sigue, el mes que sigue, el mes que sigue, el de celeste, el de celeste, el de celeste. Tendría que ser septiembre. Acá. Mira, el mes de celeste tiene que ser septiembre. Uy, no me alcanza, mejor así nomás, ¿ya? Septiembre. Ahí está. Pero nos piden a nosotros el 21 del presente mes. Recuerda que el presente mes es el mes de agosto y el 21 me sale lunes. Respuesta, muchachos, lunes. Listo. ¿Qué tal? Claro, lo que pasa es que el primer jueves tiene que ser necesariamente del 1 al 7. El primer jueves no puede ser 8, ¿ah? ¿Eh? Mira, por acá, date cuenta. El 8, date cuenta que siempre va a ser el segundo jueves.
El 8 siempre va a ser el segundo jueves. El 8 siempre es el segundo jueves. El 8 siempre es el segundo jueves. Por eso digo que si te mencionan el primer jueves, tiene que ser del 1 al 7. Ahora le pongo 7 para que el otro salga 31. Porque si le pongo 6, el otro sale 32. Y recuerda, ¿habrá algún mes que tenga 32 días? No, pues. ¿De acuerdo? No hay, no hay, no hay, no hay. No hay mes de 32 días. Listo. Ahora sí. Sigamos, muchachos. A ver este ejercicio. Ah, claro. Profesor, podría poner los meses, dónde están los meses, los días. Claro. Acá está, mira. Ahí está. Listo. La PPT9. Ah, ya, el de acá. ¿Sí? ¿Ya está, muchachos? ¿El de acá también? Igual se lo voy a pasar todo, muchachos. Se lo voy a pasar todo para que puedan. Para que puedan revisarlo de nuevo. Bien. Vamos, ahora sí. Ejercicio 16. Problema 16. Dice, en un mismo año, un determinado mes inicia lunes y el mes siguiente termina sábado. Ok, me llevo esto por acá. Todo un mismo color. Ahora sí. Eso, vamos, listo. Dice, un mes inicia lunes. Muchachos, inicia lunes. Qué bonito. Inicia el lunes. Vamos a colocar hasta donde podamos, o sea, hasta el 28, porque no sé qué va a pasar después. Está. El 28. Ojo, pero dice que y el mes siguiente termina sábado. El mes siguiente termina sábado. ¿Ya? Si yo pongo que el mes siguiente tiene 31 días, vamos a ver qué pasa. Ojo, recuerda que si tú te vas hacia arriba, le restas 7 nada más, ¿no? 24, 17, 10 y 7. ¿De acuerdo? Vamos a ver si encaja esto.
Acá tendría que ser 6, acá 5, acá 4, acá 3, aquí 2 y acá 1. Y mira, no encaja, ¿no? No encaja, no encaja. No podría ser. Porque acá me estaría faltando 28, 29, 29, perdón, 30, 31. No llega, le faltarían 3 días. Quiere decir que no es un mes, no es un mes de 30, de 31 días. ¿Qué tal si le restamos un poquito? ¿Le restamos un poquito, profe? Sí. Réstale y piensa que es, por acá, 20, 30, 30, 30, 30 para que te des cuenta. 30, 23, recuerda, se le resta 7, se le resta 7, se le resta 7. Ahora mira, si le pongo 2, acá tendría que ser 1. Pero acá tendría que ser 29, acá 30 y acá 31. Uy, mira, le falta 1. Quiere decir que si le falta 1, este no debe ser 30, debe ser 29, cosa que él es 22, cosa que él es 15, cosa que él es 8, cosa que él es 1. Pero, profe, no llega. Ah, entonces, muy bien, muy bien. No era que le quites, sino que le aumentes. Mira. Por acá tendría que ser 31 para que él sea 24, para que aquí sea 17, para que acá sea 10 y acá sea 3. Y ahora sí, muchachos, se acabó. Acá tiene que ser 2 y aquí 1. Esto que estoy señalando de amarillo, recuerda que es el mes inicial del cual se está hablando. Y esto que estoy señalando de verde es el próximo mes. ¿De acuerdo? Es el próximo mes. Pero muchachos, piensen, en un mismo año, son 2 meses que tienen 31 días. Son 2 meses que tienen 31 días. Por favor, dime, 2 meses que tienen 31 días, ¿cuáles son? Por acá, ¿no? Julio y agosto. Entonces, el primer mes tiene que ser julio y el segundo tiene que ser agosto. ¿Se acabó? Me piden el 24 de octubre. A ver, ¿cómo harían para averiguar el 24 de octubre? Recuerda, con la técnica que te enseñé, ¿no? La técnica que te acabo de enseñar hace un ratito. Digo, 24. Fíjate en el 24 de agosto, que es el más próximo. 24 de agosto, ¿qué es el más próximo? Por favor, el 24 de agosto dicen que fue sábado, ¿no? Claro. Sábado. Ahí está, mira. 24 de agosto fue sábado. Listo. Pero tienes que sumarle, recuerda, todos los días del mes por el que estás pasando. ¿Por qué mes estás pasando? Estás pasando por agosto, súmale 31 entonces. Ahora, al hacer esto, estás llegando al 24 de septiembre. Pero tú no quieres 24 de septiembre, ¿de acuerdo? Tú no quieres 24, tú quieres 24 de octubre, así que ahora súmale todo septiembre. Todo septiembre es 30 y se acabó, muchachos. Dividan, por favor, dividan entre 7. ¿Cuánto es 31 entre 7? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? Y también divide 30 entre 7. Díganme, ¿cuánto sobra? Creo que por acá sobraría 3, ¿sí? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y creo que por el otro lado sobra 2, ¿no? Entonces tendrías que calcular sábado más 5. ¿Cuánto es sábado más 5, muchachos? Ahí estarías llegando ya al 24 de octubre. Listo, sábado más 5, ¿cuánto es, muchachos? Jueves. Respuesta. ¿De acuerdo? Jueves. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Uno más? ¿Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más? ¿Les parece? ¿Uno más, sí? Listo. ¿Qué tal esta de examen de admisión? Quizás pueda ser un poquito antigua, pero creo que es válida con respecto a lo que estamos trabajando, ¿no? Allá, me preguntan, profe, ¿por qué 31? Claro,
Recuerda, habíamos dicho que si tú quieres ir del 24 de agosto, del 24 de agosto al 24 de septiembre, tienes que sumarle todos los días del mes por el que estás pasando. Estás pasando por agosto. Por lo tanto, le sumas 31. Pero al hacer eso, llegas al 24 de septiembre. Ahora súmale todo septiembre. Septiembre tiene 30 días. Y con eso llegas al 24 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chévere. Bien, muchachos. Esta de acá, la 18. Vamos a ver la 18. Dice así. El tercer y último día de un mes fueron sábado y jueves. Luego dice, ¿qué día de la semana fue el 18 de abril en ese año? Ok. Tercer y último día del mes fueron jueves y sábado. Muchachos, creo que este lo hemos hecho. A ver, a ver, a ver. Lo hemos hecho. No, no me digas. Lo hemos hecho. A ver. Sí, ¿no? Oye, pero ¿se ha repetido? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. He repetido el problema, ¿no? Sí, he repetido el problema, ¿no, muchachos? A ver, espera, 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 espera. Espera, por favor. Solo cambia el mes, ¿no? Solo cambia el mes, ¿no? Sí, dicen que cambia el mes. Espérate, la 18, ¿no? Ah, sí, muchachos. A ver, entonces indico por acá. Recuerda, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora, dicen que el tercer y último día de un mes fueron sábado y jueves. El tercer día fue sábado. Eso implica que el primer día fue jueves, pero como te están diciendo que el último día también fue jueves, recuerda, si un mes empieza y termina el mismo día, quiere decir que estamos ante febrero de un año bisiesto. ¿Está? Entonces tenemos que el 18, vamos a calcular el 18, a ver, por acá es 16, 17, 18, el 18 es domingo. Y apliquemos esta técnica de acá, mira. Apliquemos esta técnica de aquí. Sea, si tenemos que es 18, 18 de febrero, vamos a indicarlo por acá. 18 de febrero. Febrero. Dicen que es domingo. Entonces tú le vas a sumar todos los días del mes por el que estás pasando. Muchachos, ¿cuál es el mes por el que estamos pasando? Estamos pasando por febrero, ¿sí o no? Pero ten cuidado. Febrero en este caso tiene 29 días, por eso le sumo 29. Al hacer esto, estamos llegando a marzo, 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 marzo. Pero yo no quiero marzo, quiero abril. Así que le vas a sumar todo marzo. Pregunta, muchachos, ¿cuántos días tiene marzo? 31, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? 31, 31. Así que divide entre 7. Divide entre 7 cada uno de ellos. Y con eso estarías llegando al 18 de abril. Listo. Divide entre 7, por favor. Creo que acá te queda 2. No, 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 no. Te queda 1. Y por acá te queda 3. O sea, domingo más 4, muchachos. Ilústrenme. Domingo más 4. ¿Cuánto es? Jueves, ¿no? Mira, también sale jueves. Ahí está. Hay otras preguntas de examen de admisión.
Obviamente de variación de meses. ¿Qué tal la última, la 31? Es una pregunta que vino hace poquito nomás. ¿Qué dices? La 34, perdón, la 34, ¿no? No, 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 no. A ver, la de acá. Sí, la 36, la 36, mejor. Mejor la 36. A ver, dime tú, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo planteamos? Mira, te están diciendo que en un determinado mes hay cinco martes. Vamos a resaltarlo, ¿ya? Cinco martes, cinco miércoles y cinco jueves. Muchachos, teoría. Si hay cinco martes, cinco miércoles y cinco jueves, ¿qué día empieza el mes? Empieza martes. Y tienes que darte cuenta que, mira, si tú vas hacia abajo, si tú vas hacia abajo, le vas sumando siete, ¿sí o no? Recuerda, si tú vas hacia abajo, le vas sumando siete. Está, mira. Listo, si empieza martes, acaba jueves. Pero nos preguntan lo siguiente, el 19 de dicho mes, muchachos, está rápido. El 19, al toque, por favor. 19, ¿cuál es la clave de 19? El 19 de dicho mes, mira, será sábado. ¿Te das cuenta que la pregunta del 2022, raya 1, es parecida a la pregunta del 2008? ¿No te das cuenta? Mira, son parecidas, ¿no? Son parecidas, son parecidas. Entonces, como que en esa parte calendarios no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. A ver. Esta es variación de años. Sí, esta es variación de años, muchachos. No, no voy a hacer esto. Esto lo va a hacer tu otro profe. Esta de acá, la 34. La 34 es variación de meses. ¿De acuerdo? Solamente hay que limitarnos a eso, variación de meses. Bien, dice Jesús Elías, recuerda que en un mes de cierto año tuvo cinco miércoles, cinco jueves. Cinco miércoles y cinco jueves. Allá un mes tuvo cinco miércoles, cinco jueves. Si dicho mes tuvo 30 días, ah, mira, qué bacán, tuvo 30 días. Dicho mes tuvo 30 días. Excelente. Y el 14 de dicho mes se realizó el bautizo de su hermanito Sergio Manuel. ¿Qué día de la semana se realizó el evento? Muchachos, qué facilito, qué facilito, qué facilito. Me llevo esto de acá un ratito. Aquí. Ahí está, mira, vamos a borrar esto, vamos a borrar, vamos a ponerlo así como estaba antes, ya. Ahora recuerda, tuvo cinco miércoles y cinco jueves. Y si el problema te dice que solo tiene 30 días, ilústrenme, muchachos. Ilústrenme, ilústrenme ustedes. ¿Qué día empieza el mes y qué día acaba? Bien, empieza miércoles y termina jueves. Excelente. Listo, vamos a completar todo, muchachos. Bien, ahí está, mira, comprobado. Pero como te piden el 14 de dicho mes, se acabó, ¿no? La respuesta es martes. Ya ves qué facilito, mira, sabiendo la teoría, estos problemas salen rápido. Salen rápido estos problemas. Si manejas la teoría, esto sale al toque. Bien. A ver, sigamos por acá. Esta de acá es variación de años. No, 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 no me compete. Esta de acá, la 32, es variación de meses. De hace poquito nomás. Examen de admisión, muchachos.
Dice, mira, en el mes de diciembre de cierto año bisiesto, apunta eso, ¿eh? Cierto año bisiesto, hubo exactamente 5 jueves, 5 viernes, 5 sábados. Dice que el Día de la Canción Criolla es una festividad peruana que se celebra el 31 de octubre de cada año. ¿Qué día de la semana del año siguiente? Escucha bien, ¿eh? Del año siguiente. A dicho año bisiesto se celebró el Día de la Canción Criolla. Bueno, en realidad esto compete a variación de años, muchachos, ¿ya? Pero vamos a resolverlo, ya vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Recuerda, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Listo. Ahora, apunta este dato. Hubo exactamente 5 jueves, 5 viernes y 5 sábados, jovencitos. Si hubo 5 jueves, 5 viernes y 5 sábados, dime, ¿qué día empezó el mes? ¿La fecha? Primero jueves, ¿sí o no? Claro, completemos todo, mira, para que me creas. Ok, Miss, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, Miss. Listo, la última, muchachos, ¿de acuerdo? Las claves yo se las mando en el Drive. ¿Ya? Cuando suba, perdón, las claves las voy a subir ahí a la plataforma. Bien, a ver. Ojo, esto es diciembre. Esto es diciembre, recuerda, esto es diciembre. ¿Qué tal si nos vamos a diciembre, pero del próximo año? Bueno. Aplicando una técnica, muchachos, que yo tengo por aquí. Vamos a llevarnos esto. Mira, aplicando una técnica sería de la siguiente forma. Si tú te vas del 31 de diciembre, escucha, del 31 de diciembre. Disculpa, 31 de diciembre. Es, en este caso, sábado. Sábado, tienes que sumarle ahora los 365 días de todo el año, escúchame, para que llegues al 31 de diciembre, pero del próximo año, ¿de acuerdo? Le sumas todos estos días para que llegues al próximo año. Ahora divide, por favor, divide 365 entre 7. Muchachos, ¿cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra si divides entre 7? Corríjanme, creo que sobra 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobra 1. Y saldría entonces domingo. Espera, tranquilo, no te emociones. ¿Eh? El 31 de diciembre es domingo ya, bacán. Ahora vamos a trabajar, pero al revés. Profe, ¿cómo al revés? Ahora tú te vas a ir del 31 de octubre, del 31 de octubre, al 31 de diciembre. Claro, el 31 de octubre no sabes, ¿no? No sabes tú qué día será. Pero no te olvides que tienes que sumarle todos los días del mes por el que estás pasando. Estás pasando por octubre, le sumas 31. Pero luego vas a pasar por noviembre, le sumas 30. Divides ellos entre 7. Divide entre 7, entre 7. ¿Cuánto te sobra? Vamos, ¿cuánto te sobra? Acá te sobra 3 y acá te sobra 2. Quiere decir que es más 5, muchachos. ¿A qué día cuando le sumas 5 te da domingo? Vamos, ¿a qué día cuando le sumas 5 te da domingo? Martes, ¿no? Martes. Respuesta, jovencitos, sale martes. Bien. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos la próxima, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Chau, chau. Listo. Cuídense, muchachos. Chau.